Le tengo una pregunta. ¿Quién pone más huevos? ¿Una gallina o una iguana? Algunos están pensando en buscar en Google. Yo ya lo hice por ustedes y descubrí que la iguana pone más huevos, pero la gallina los cacarea. La gallina sabe contarlos. Cada vez que pone uno, inmediatamente sale por todo el corral anunciándolo. En el mundo empresarial, en el mundo de los negocios, tenemos que empezar a mirar cómo convertirnos en gallinas desde el punto de vista de saber contar lo que estamos haciendo, a quién hay que contárselo, de qué manera, en qué momento, con qué tipo de tono. Usted puede tener el mejor producto, el mejor servicio, pero si no lo está transmitiendo al mercado, entonces posiblemente podría tener serias dificultades. Así que el llamado es para que aprenda también de este tema de la comunicación, que sea lo más estratégica posible, que sepa... Qué contar y cómo contarlo en cada momento. Por ejemplo, podemos sacar gran provecho de la tecnología. Puede ser un computador, pero también puede ser un dispositivo móvil, un teléfono celular o una tableta. Y también podemos pensar qué tipo de formato usar. Puede ser una página web, pero también eh, prefiero utilizar redes sociales en algún momento. Una página de Facebook o un perfil de acuerdo con el objetivo que quiero lograr desde mi negocio. También funciona muy bien una cuenta de Twitter o una cuenta de LinkedIn. Lo importante es que yo defina cuál es mi segmento, mi público usuario, qué tipo de redes sociales es la que consume y dependiendo también del tipo de producto o servicio que yo quiero promocionar. Así que el gran mensaje es... Empiece a comunicar de una manera estratégica. Piense muy bien qué quiere decir, a quién se lo quiere decir y qué lenguaje va a utilizar. Si le gustó este segmento, compártalo con otras personas y también coméntelo en nuestras redes sociales, negocios en TM, tanto en el canal de YouTube como en Facebook y en Twitter.